En la conferencia de prensa de esta mañana, en Palacio Nacional, estuvieron como invitados representantes de la Misión Internacional de Periodistas, que pertenecen a 17 organizaciones defensoras de los derechos de comunicadores en el mundo, y vinieron a México en una misión de reconocimiento, de atención a la petición de muchos comunicadores en todo el país, sobre lo que está aconteciendo en materia de inseguridad y de riesgos en la labor de comunicación. Ya hemos platicado aquí la complejidad que tiene para quienes a esto nos dedicamos, pues las presiones normales, naturales de toda la vida de la profesión, decir las cosas incomoda, decir las cosas a la clase política, la clase gobernante incomoda, no ahora, ha sido una historia de siempre, ha sido una relación compleja siempre. Lo ha sido además y se ha complicado más todavía con la irrupción de la delincuencia organizada, quien vinculada muchas veces y relacionada en asuntos de negocios con la clase política y gobernante, se ha convertido en el brazo ejecutor de quienes estamos en el ejercicio de la comunicación, pues esto cuestionando, exigiendo, pidiendo respuestas, denunciando actos ilícitos solapados por la autoridad. Y entonces estos grupos que tienen poder de fuego y que además gozan de la impunidad porque el gobierno se los permite, pues son los encargados de matar, desaparecer, acribillar a reporteros, reporteras, amedrentar en el mejor de los casos, ¿no? Y matar en el último de los casos. Así hemos dado cuenta de una larga lista de desaparición y no tiene que ver con periodos de gobierno, ¿eh? O sea, esto tiene historia. Por lo menos de los últimos 10 años hacia acá, la historia ha sido funesta para el ejercicio de la comunicación. México es considerado a nivel internacional como uno de los países más peligrosos para ejercer la comunicación. Bueno, esta misión viene esta mañana de periodistas de todo el mundo. Vienen, recorrieron el país, platicaron con comunicadores, recogieron sus puntos de vista, su sentir, experiencias, casos. Y se han presentado esta mañana a la conferencia de prensa con el presidente López Obrador a hacerle una serie de planteamientos, de preguntas sobre pues, los mecanismos de protección, el presupuesto que va a destinar su gobierno, en fin, una serie de compromisos y reconociendo cómo están las cosas. Y concretamente le han hecho una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente López Obrador tuvo una respuesta muy específica. No le doy más elementos porque vamos a escuchar, le vamos a dedicar 2 minutos y poco más para escuchar parte de las preguntas que le hicieron al presidente, que le hizo Silvia Chocarro, defensora de periodistas y libertad de expresión, que fue una de las periodistas que participó en esta conferencia. Las preguntas que le hace al presidente, la pregunta que le hace al presidente y las respuestas del presidente. Lo escuchamos. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es, ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal. O, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto o a un periodista decirle miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, si nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática siempre y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios.
De todas formas, sí quisiera, entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Bueno, no había escuchado yo en las diversas expresiones que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, quienes estamos acá en México y quienes seguimos su conferencia de prensa todos los días como parte de nuestro trabajo, nuestra labor, pues hemos escuchado todas las expresiones que ha tenido sobre los medios de comunicación en general, sobre algunos medios de comunicación en específico y sobre algunos comunicadores en particular a los que el presidente les ha lanzado pues críticas, reclamos, observaciones, etcétera. Así que, digamos, para quienes estamos en el medio y quienes estamos en México, pues no nos es extraño, pero hoy a los periodistas extranjeros probablemente les quedó más claro pues cuál es el talante del presidente López Obrador respecto a su libertad de expresión y respecto a la postura que tiene el presidente sobre los medios de comunicación. La semana pasada hubo una gran discusión que mereció incluso esta semana presentar al gobierno un estudio de de campañas que sí se hacen en redes sociales, concretamente en Twitter, en los que se habrían lanzado ataques en contra de la prensa con temas como prensa prostituida o prensa prostituta. Esta mañana, al término de la conferencia de prensa, volvió como tendencia prensa prostituta en contra de estos reporteros que vinieron a preguntarle al presidente López Obrador lo que acabamos de escuchar. O sea, el nivel de agresión, que fue lo que le vinieron a pedir al presidente, que se comprometiera, ¿no?, a que hubiera una reducción en ese tipo de expresiones, por lo que significa el presidente como un líder de opinión muy activo, ¿no?, pues como riesgo para quienes estamos en medios de comunicación y tengamos esta presión en redes sociales. Bueno, pues no bastó. No pasó ni media hora cuando a estos comunicadores ya les habían llamado prensa prostituta y les criticaron que fueran españoles. En fin, bueno, de pena, pero pues así están las cosas, ¿no? Porque bienvenidos a México.